El incendio que este martes se declaró en dos tanques de desechos de hidrocarburos en el puerto de Gibraltar, que causó 14 heridos en el recinto portuario, ha provocado un vertido de crudo que ya afecta a la bahía de Algeciras. Varias playas han aparecido manchadas, dos han tenido que ser cerradas y los pescadores denuncian que están teniendo que tirar el pescado capturado. El momento del incendio fue captado por un videoaficionado español. En los cinco depósitos de la zona del incidente se almacenaban más de 100.000 toneladas de combustible.